Actually, we have a lot of problem in Pakistan. When we go to the work, we don't know we are coming back or not. Too much problem, the people shoot and bombing, a lot of problem, and a lot of people kill every day in Pakistan. You know, we are not safe in Pakistan. Thanks for the Bolivian government to give us the documents over here in Bolivia, and we are safe over here. We have a good life. Night time I do the taxi, and daytime I have to do something, you know. We have a lot of option over here. I just go to the park, go to the center city. My children was there, very happy and very safe. In Pakistan, if there are children going outside, someone nick and go and kill. Over here, we are safe. My children, my wife, I'm also. And when we are going, even nighttime, daytime, we are safe and very happy over here. I just make the bright future my children, yes. I will try to do something better over here, respect all the things over here in Bolivia, the law and other police people and Bolivian people, I have to respect. This is my responsibility. Bolivia ha transitado de una etapa en la que se han mejorado, estandarizado, facilitado los procedimientos de determinación de la condición de refugiado. También se ha logrado, a través de la Dirección General de Migración, reducir los costos de naturalización para cualquier refugiado que ha estado muchos años en el país y por esa razón quiere obtener la condición de boliviano, la nacionalidad boliviana. Entendemos nosotros esto último como una forma, como una solución duradera de integración local por excelencia. Tenemos también en camino, y es un desafío a lograr, que gran parte de la población refugiada que está en Bolivia hace más de 10 años atrás, pueda obtener la nacionalidad boliviana. Reitero, como una solución de integración local por excelencia, ¿no? Y como conocemos, en Colombia hay un conflicto armado y pues fui amenazado cuando fui líder estudiantil. Pues seguí con mis labores de activista de derechos humanos y pues en Colombia esto es algo muy complicado. A mi hermano lo asesinaron, tuve dos atentados y gracias a Dios estoy con vida. Y son pocos los amigos, pero en la actualidad, mira, gracias a Dios, una persona la conocí, me acogió en su casa y soy como uno más de su familia. Soy de nacimiento colombiano, pero de corazón boliviano. Somos refugiados que venimos en una situación adversa que tuvimos en nuestros países, ya sea por nuestro pensamiento, por nuestra religión, lo que sea, pero somos refugiados y no somos delincuentes. Ese es el mayor anhelo que nosotros queremos los colombianos, es la paz. Nosotros queremos vivir en paz. No es fácil explicar a las personas cuando uno está en una situación de peligro real de que te van a matar. Nosotros vinimos acá a Bolivia en condición de refugiados. El hecho de que te brinden, o sea, te sientas protegido, ¿no es cierto?, frente, porque no tienes documentos, pero te sientes protegido porque hay una institución que está detrás de ti y está garantizando por ti. Vamos bien, estamos asimilados a la sociedad boliviana. La necesidad de vivir hizo que más rápido nos integráramos a la sociedad. Teníamos que pisar tierra, esta es nuestra patria. Dice que la patria es donde te da también que vivir, que comer, ¿no es cierto? Entonces yo no innovaba mucho con los productos de acá de Bolivia, pero ahora ya me he animado en trabajar básicamente con productos bolivianos. Todo en base a pescados, paiche de la Amazonía, de acá de Bolivia, y la trucha de nuestro lago, que también es del lado peruano, ¿no? Y entonces con eso me ha ido muy bien. Tenemos una legislación bastante completa en materia de refugio, suficiente en materia de refugio, que nos está permitiendo dar este paso del simple, no es simple, es complicado, pero del simple legalismo de dar la condición de refugiado a una persona a generar políticas de integración local para esas personas.